¿Vives en una zona que no tiene mucho acceso a internet? ¿Estás cansado de que el Netflix se te interrumpa cada rato? ¿Cansado de pelear con tener que navegar a 5 megabits o menos? ¡No sufras más! ¡El internet satelital ha llegado! Oye, en serio. Igual y si es una solución para ti. Ahí te va un resumen de cuánto cuesta contratar internet satelital en México. Ah, y ojo, estos datos son con corte a febrero del 2022. Esta comparación va entre las tres empresas más famosas, Hughes, Viasat y Starlink. Todos los planes de Hughes tienen instalación gratis y 25 megabits de descarga y 3 de subida. La diferencia entre los tres paquetes es la bolsa de datos que obtienes. El paquete en el que puedes consumir 20 gigas al mes cuesta 1,199 pesos. El de 30 gigas cuesta 1,299 y el de 50 gigas cuesta 1,499. Todos esos son precios promocionales durante los 12 meses obligatorios del contrato. Una vez que cumplas el año, los precios suben a 1,999 pesos para el paquete de 20 gigas, 2,399 para el paquete de 30 gigas y 3,199 pesos para el de 50 gigas. De nuevo, en todos la velocidad es de hasta 25 megabits. Hay otros planes enfocados en pequeñas y medianas empresas. Sus precios son de 1,399 pesos para el plan de 35 gigas, 1,999 pesos para el de 50, 2,999 para el de 75 gigas y 3,999 pesos para el de 100 gigas. Todos esos precios son solo por los primeros 12 meses y luego sube de precio. Viasat, por otra parte, tiene 4 paquetes, 2 con 50 megabits de descarga y 2 con 12 megabits. Viasat 12 tiene 35 GB de datos para su consumo mensual y cuesta 999 pesos mensualmente solo por 3 meses. Después, sube a 1,499 pesos. Viasat 12 Pro, que es otro paquete, tiene 80 GB para consumo y cuesta 1,699 pesos al mes por 3 meses. Después, el precio sube a 2,699 pesos. Y luego están los paquetes más avanzados. Viasat 50 cuenta con 50 GB para consumo y cuesta 999 pesos al mes por 3 meses y después sube a 1,499 pesos. Viasat 50 Pro tiene 100 GB para consumo y su precio es de 1,699 pesos mensualmente por 3 meses. Después cuesta 2,699 pesos. Y sí, no es un error. Algunos de esos paquetes cuestan lo mismo, pero sucede que Viasat no ofrece los mejores paquetes en todo el país, solo en algunos estados. Así que tendrás que checar disponibilidad si te interesa alguno de los Viasat 50. Ojo, en todos los paquetes hay que pagar primero un costo de suscripción de 2,000 pesos. Aquí además se incluye la instalación. Ya por último está Starlink, el servicio más nuevo en México y que pertenece a SpaceX. Sus velocidades son de entre 100 y 200 megabits, así que sin duda es el mejor equipado en velocidad. La renta mensual del servicio es de 2,299 pesos, pero al iniciar contrato se deben pagar 11,579 pesos por el equipo, más 1,420 pesos de envío. ¿Costoso? Sí. Pero Starlink no tiene límite de datos como todos los demás. Starlink incluso tiene un servicio premium por el que ofrece hasta 500 megabits de velocidad, pero de él todavía no tenemos noticias sobre su llegada a México. ¿Qué te parece? Si tu señal a internet ahorita es buena, quizás el internet satelital no sea una opción. Pero hay muchos lugares que todavía no tienen una señal estable y suficiente para poder jugar, trabajar y hacer streaming. ¿Alguna de estas soluciones es para ti? Cuéntanos en los comentarios.